esposa, Delia Grimaldo. ¿Alguna palabra, señor, afuera? Para decirle pues que estamos entonces al inicio de la fiesta patronal, ¿no? Y desearles a todos los festejantes que lo pasemos bien, siempre con la bendición de Dios. Y también pues los que nos van a visitar son bienvenidos, lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Y a la vez pues también estamos acá para disfrutar la costumbre, como es el folclor, la gastronomía y todo lo que es nuestra comida ancestral, ¿no? Que tenemos acá como estudiante en la Comunidad Campesina. ¿De aquí qué viene? Después de esto ya viene la cena, como acabamos de llegar recién, y luego pues la concentración pues, ¿no? Para dar inicio a la reunión, que se da inicio el rompecalles a las 12 de la noche, ¿no? ¿La chachapada más o menos a qué hora es? La chachapada empieza pues a las 8 de la noche. ¿Nos podría hacer una reseña histórica más o menos de nuestra fiesta? Pero ahorita estamos un poco ocupaditos, amigo, más bien hotel. Estamos con el señor comunero Elmer Chauquis Viena, que nos va a dar algunas reseñas de la fiesta que continúa de hoy. Señor Elmer, buenas noches. Buenas noches con todos los presentes y con todo el público y con toda la gente del Perú y el mundo. Y sobre todo con la gente de Huacho Corazón. La fiesta hace rato debe empezar ya. Ha llegado tarde la orquesta el día de hoy, tiene sus motivos, pero en este momento la concentración va a ser en el primer caporal, ahí va a ser la charchapada y todo lo demás. El primer caporal va a avisar para que el segundo caporal vaya al primer caporal. El primer caporal, en la casa del primer caporal, se va a ensayar el baile de la negrería como primer paso, juntamente con el segundo caporal. Luego el primer caporal va a vestirse con su atuendo, con su cotona, con todo, ¿no? El gala, el amo, el primer amo y sus ambos chicos, que son los guiadores. Luego vienen acá a la casa del segundo caporal. Acá el segundo caporal, el segundo amo, amo dos, se viste igualito con sus ambos chicos y salen al rompecalle los dos caporales. Y luego de dar las dos vueltas, la cuadratura de las calles, va a llegar al alférez, la primera alférez, la primera visita. El primer alférez es el señor Paul Chauquis Viena, mi hermano. Luego pasamos al segundo alférez y hasta ahí son las 5 de la mañana. Luego vamos a hacer la desarmación para armarlo, dejarlo en su anda la Virgen Inmaculada Concepción, ¿no? Y luego sale de nuevo el rompecalle y para la Curacabeza. O sea, esta noche es full fiesta, full baile, full alegría, full costumbre, full tradición, full Huacho Corazón. Esta es una fiesta muy, muy, muy trascendental, muy histórica. Nuestros viejos han pasado esta fiesta, yo también he pasado, ya fui caporal, he tenido el honor de serlo. Entonces es muy bonita la fiesta, sino que hay que respetar la secuencia, los momentos, todo tiene ese momento, todo espacio está copado. Y espero que los caporales de este año, don Oscar Chilepa Villena y don Moisés Chauquis Evangelista, que tengan todo el éxito del mundo. Los alférez de la misma forma, para un Chauquis Villena con el señor Dulanto, el gato, que tenga todo el éxito del mundo. Y que acá nosotros somos los actores, la comunidad, somos los actores de los comuneros, el que tiene que deleitar y tiene que gozar, el que tiene que disfrutar, es nuestro pueblo, es nuestra gente y nuestros visitantes sobre todo. Huacho, por naturaleza, se ha caracterizado ser un pueblo hospitalario, un pueblo que congrega, un pueblo que comparte su costumbre, su tradición, sus platos típicos. Entonces, espero que toda esta fiesta sea de éxito y el que va a ganar es nuestro pueblo. Y hay que seguir cultivando lo más lindo que nos dejó nuestros ancestros, nuestros comuneros antiguos, ¿no? Entonces, a seguir con nuestra fiesta costumbrista de la negrería y en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de Huacho. Es una fiesta muy atípica, digamos, porque tiene sus momentos, sus secuencias muy especiales que en otros pueblos no lo tienen. Ahí va a venir el chalonaro, va a venir las multas a la hora de la mondollada pariscada y una serie de acontecimientos que tienen sus espacios, sus momentos, cada esquina, cada momento, cada estación, cada paraje, cada cosa que va a pasar es histórico.
Y eso lo hicieron nuestros viejos y nosotros seguimos con la secuencia. Muchas gracias por la entrevista. Muy amable. Fueron las palabras del señor comunero Elmer Chauvis Villena. Todos los presentes, en primer término, muy buenas noches. Es una alegría encontrarnos una vez más reunidos para festejar una de las festividades más estimadas, más queridas, más esperadas a lo largo de todo el año por todos nosotros, por toda la gente guachana, incluso, por supuesto, ¿por qué no hablar de nuestros hermanos vecinos de otros lugares? A quienes hoy con su visita le queremos dar la bienvenida y una feliz estadía. Bueno, venimos aquí tres integrantes designados en la, por el primer caporal y las autoridades. Se trata del señor Clemente Villena, el señor Eliso Cano Zuleta. Ellos me acompañan para extender la cordial invitación en nombre de las autoridades, del señor síndico, del señor caporal y de todos los presentes, a fin de que en cuanto ustedes dispongan, nos puedan hacer la visita al primer caporal. Están cordialmente todos invitados. Y bueno, desearles una feliz festividad al señor caporal, segundo caporal. Estoy seguro que el éxito está garantizado. Se ha causado una expectativa enorme en torno a esta festividad, especialmente en este año. Seguramente el día de mañana, en el transcurso de estos días, llegan una mayor cantidad de gente, de personas visitantes, lo cual va a redundar en un éxito rotundo, como todos esperamos. El pueblo es el ganador. Y a todos ustedes, felices fiestas. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos presentes, orquesta, sucaró, mis tíos, familiares, mis primos, mis amigos. Lo que tenía que decir para el primer caporal, muchas gracias. Thank you.
Moisés. Moisés Chau, evangelista. Estamos en la casa del segundo caporal. Joven Leone, comisión para invitarlo a la casa del primer caporal, el señor Oscar Zuleta Viena. Bueno, de esta manera iniciamos esta festividad en honor a la Virgen Inmaculada Concepción, a todos los presentes, a todos los visitantes, a todos los hermanos que nos visitan. Les deseamos felices fiestas. Una gracia por su visita. Estaba empezando primerito. Thank you.
Para empezar, nuestra costumbre, señores comuneros, comuneras, jóvenes, visitantes, van a disculpar, porque en sí es muy tarde que estamos empezando la costumbre. Van a saber disculpar, señores comuneros, señores invitados, señores de la orquesta de ambos caporales, esta fiesta los hacemos años tras años de vuestros abuelos. No sé ni cuándo se empezó, pero sí seguimos continuando con la costumbre de nuestro pueblo. Para recalcarles a los jóvenes de nuestra comunidad, queremos bastante disciplina, cordura, respeto. De mismo modo, también a las orquestas de ambos caporales. Acá va a haber un ganador. Acá hay un ganador, señores. El ganador es el pueblo. No el primero ni el segundo caporal. Acá lo que va a ganar es el pueblo. Dicho esto, señores, una vez más, vuelvo a recalcar, a comportarnos bien la juventud. Ya todos nosotros sabemos, si cometemos errores durante la fiesta, ya sabemos qué es lo que nuestra comunidad nos va a sancionar. Ya todos nosotros sabemos, señores. A veces, de trago, uno se olvida. Yo les pido que, en favor, más que toda la juventud de nuestro pueblo, hacemos quedar bien a nuestro pueblo. Y ambos caporales, no estamos en concurso, porque no hay premio, señores. No hay premio. Esto no es un concurso. Yo quisiera, de mi parte, que los dos caporales pasen en unión, en armonía. Y ese todo depende de ustedes, señores caporales, el primero, el segundo, y también los alférez. Para no cansarles, como vuelvo a decir, empecemos muy tarde nuestra costumbre. Ya van a ser 12 de la noche, señor. Yo no estoy apurado, sino la hora se avanza y no vamos a llegar a hacer la costumbre como debe ser. Tenemos personas mayores, viejos no en edad, sino en experiencia. Son conocedores de esta costumbre que tenemos. Sepan disculpar si hubiese alguna o un malestar de ambos caporales y de los alférez. Dicho esto, señor, le doy el pase al señor presidente de nuestra comunidad, al señor Víctor Verano. Señores, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a Dios por permitirnos estar todos sanos y salvos. Señor síndico administrador, señores caporales, primer caporal Óscar Zuleta Villena, segundo caporal Moisés Chaupis Evangelista, señores comuneros principales,
señores de la orquesta, las dos orquestas, la banda de viento. Señores comuneros y comuneras, jóvenes, señoritas, también señora alcaldesa del centro poblado de nuestra comunidad, señor teniente, alférez, a nombre de mi comunidad, les doy la bienvenida, señores. Es una costumbre ancestral que se realiza cada año, señores. Y bien puesto el nombre de nuestra comunidad en cada rincón de nuestro distrito, de nuestra provincia y qué más de nuestros departamentos, señores. En esta oportunidad, todos somos conocedores de la fiesta que se realiza. Es una fiesta de realce, de confraternidad, de unirnos más entre nosotros. Conocedores muchos, de año en año que se celebra, señores. De verdad, nosotros seguimos las secuencias de nuestros comuneros mayores, autoridades que han pasado, para poder realizar de la mejor forma, en unión, en armonía. La comunidad pide a todos los jóvenes el comportamiento. Se trata de una fiesta de confraternidad, de unión. Bueno, señores, no quiero cansarles. Está aperturada. Que todo esto lo va a llevar a cargo la festividad el señor síndico administrador. Muchas gracias con todos los presentes. Dicho esto, señor, doy pase también al primer caporal, al señor Óscar Zuleta, el primer caporal. Muy buenas noches a todos. Señor presidente, al señor síndico administrador de nuestra comunidad. Antes de empezar, quisiera pedir disculpas al señor síndico. Un pequeño error que hubo al comienzo, ¿no? Tal vez me hubiera ganado la emoción, ¿no? De querer hacer las cosas, ¿no? Y cometí un pequeño error, en el cual yo lo asumo, ¿no? Por responsabilidad que me toca. Y así dar el comienzo a lo que yo quiero decir. Tengo a mi madre presente, que me está acompañando en estos momentos, a mi madre que aún está conmigo, mis tíos, mis primos, la gente que está conmigo, que ha venido, me siento bien contento, porque la realidad de la fiesta no es solamente mía, es de la familia, y es del pueblo también, en la cual no solamente yo, sino los demás alférez y el segundo caporal lo hacemos de buena manera, con cariño, con voluntad, a todos ustedes, esperando que nos acompañen también, de una u otra forma. Y así, hago la entrega de la orquesta de Super Conquistadores al señor síndico, igual que la banda de viento del señor Gildo Carrera. Dejo a su disposición como síndico administrador de nuestro pueblo. Gracias.
Siguiendo como costumbre, acto seguido, doy el paso también al señor, al segundo caporal, Moisés Chauques Evangelista. Señor presidente, señor síndico, señor fiscal, señores autoridades, tíos que me están acompañando acá, muy buena noche con todos ustedes. Lo que tenía que decir es que me están acompañando todas mis familias, los que me han apoyado en la fiesta, muchas gracias, que me están acompañando en esta festividad de la fiesta como segundo caporal que soy. Y de mi madre que me está acompañando también acá, y mi padre que está en la gloria, me va a ayudar, yo sé que me va a ayudar mucho en la fiesta. Y mi señora esposa, mis hermanos, mis sobrinos, mis primas, y todas mis familias que están presentes. Lo que quiero decir es muchas gracias. Y de mis guiadores. ¿Está bien? La orquesta. Y la orquesta. Super Flamantes del Ande. Xucaró. Cruz. Cruz del Fin. Al síndico entrega. Le hago entrega. Xucaró y la orquesta, señor síndico. Muchas gracias. Acto seguido, señores. Empezamos con la costumbre, con la orquesta del primer caporal, que nos toca la negrería. ¿Qué negrería? ¿Qué negrería?
Tu esposa.
agradecer al primer caporal de haberme dado esa confianza para poder acompañarle en esta festividad que se viene realizando año tras año. Señores comuneros, señores jóvenes, señoras, niños, visitantes, la música, este es el pueblo de Huacho Corazón. El que les habla es Catalino Chaupi Rosales. Desde acá y desde allá pido el permiso a mi familia, a mis primos mayores, a los comuneros mayores, a las autoridades y, por qué no decir, a mis padres, Víctor Chaupi Osorio, y a mi madre, Edilia Rosales Mendoza, que se encuentra en la gloria de Dios. Con el permiso de ustedes, señores comuneros.